quien es pues candidato al sillón municipal provincial y va por renovación. Buenos días, bienvenido, Rolín. Buenos días, Silvia. Como siempre, es un placer estar contigo esta mañana. Dar gracias a nuestro divino creador por todas las bendiciones que nos brinda. Un saludo a todo tu público que a esta hora está en pleno sacrificio del desayuno, al ama de casa, al campesino, al agricultor, al pescador, al comerciante que sale del asentamiento humano del barrio que está día a día buscando cómo llevar el pan a su casa. Muy buenos días. Buenos días, doctor, y de verdad que aprovechar esta oportunidad que tengo a esta hora de la mañana, y desde aquí no puedo dejar de enviarle, ¿no?, mi más sentido pésame por la pérdida de la palabra de su señora madre. Aquí nosotros en el programa y el día sábado también transmitimos justamente unas imágenes de ella, ¿no? Y en realidad sabemos que ha sido una persona, es cierto, es su mamá, ¿no?, pero es una persona que siempre lo ha cuidado de todo, y especialmente cuando estaba justamente usted en este tema de lo que es la política, ¿verdad? Bueno, gracias por el respaldo y el cariño para lo que significó el velatorio y la sepultura de la actividad fuera de mi señora madre, la señora Matilde de la Morán. Aprovecho la oportunidad para agradecer el cariño que ha expresado todo el pueblo de Tumbes frente al velatorio y a las exequias que llevaríamos el día domingo al Campo Santo, con el objetivo de dejar los restos, el cuerpo ya de mi madre descansando, después de que ha padecido una enfermedad, el cáncer, esa enfermedad que en Tumbes hoy es muy común como producto de lo que estamos padeciendo aquí en Tumbes. Y bueno, sí, es cierto, hay que continuar avanzando. Mi mamá Matilde trabajó mucho por renovación tumbesina y por darle a Tumbes la oportunidad de tener una agrupación, un movimiento político regional en el que los tumbesinos que creamos y que estemos conscientes de que podemos hacer por nuestra región la capacidad de poner a nuestra región en ese camino de desarrollo y mejorar la calidad de vida. Bueno, vamos a continuar en esa brecha. Desde el día de ayer hemos empezado la parte política, hemos empezado a caminar. Vamos a honrar su memoria, vamos a honrar su nombre. Si el pueblo de Tumbes nos da la oportunidad de dirigir esta provincia y además de liderar Renovación Tumbesina, porque Renovación Tumbesina tiene candidatos en varios distritos de esta provincia y de las provincias de la región de Tumbes. Así que vamos a continuar trabajando. Gracias nuevamente, pueblo de Tumbes. Hay que seguir, doctor. A mí me es cierto, vamos a hablar de campaña, recorrido, que inició nuevamente, se reincorpora, por decirlo así, a su chamba de todos los días, que es caminar. Pero en realidad hoy es una fecha para nosotros importante. Yo le estaba diciendo a mí y decía, bueno, está bien que venga, tenemos todo un programa y todo eso, pero mostrarle a Tumbes cómo es, pues, cuáles son los problemas, qué es lo que estamos viviendo, hay delincuencia, hay basura, hay problemas. ¿Qué piensa usted de la visita del presidente? En principio, sí, pues, continuar hablando de la campaña política, que hoy más que campaña, más que ofrecimiento, durante estos meses ha sido que resuelve el jurado, que resuelve el jurado, a quien saca, a quien pone, ¿cierto? Bueno, hoy creo yo que el pueblo de Tumbes tiene que darse cuenta que tenemos una fecha más que importante, trascendental para aquellas autoridades que pretenden hacer más de lo mismo. Yo anoche me iba a mi casa a eso de las 11 de la noche, y había cuadrillas de personas barriendo las calles. Han cerrado la plaza de armas para limpiarla, mostrándole a un presidente de la República una situación que en Tumbes no tenemos. Que no tenemos en Tumbes. ¿Por qué? Porque la problemática que tiene Tumbes de hoy es la misma de los últimos 10 años, con la diferencia que hoy es más grave. ¿Tumbes acaso es una ciudad limpia? ¿Tumbes es una ciudad que amanecemos y está limpia las avenidas principales? ¿Tumbes es una ciudad que tiene jardines? ¿Tumbes es una ciudad que tiene ordenamiento territorial? ¿Tumbes? Mire, esas son las imágenes. Es una verdad que vivimos acá. Allí hay que llevarlo a buscar a mi familia. Que camine igual que esa niña. Esas son tomas reales. Allí hay que llevarlo. Allí, donde 16 veces al devuelve ese expediente a la Vía Canal, ¿no? Y donde la incapacidad del pueblo de Tumbes en función a la representación de nuestras autoridades ha quedado demostrado. Eso es lo que está pasando en este momento. Allí hay que llevarlo. No, queremos que inaugure el colegio que hoy día se pretende inaugurar, porque anoche estaban limpiando, que anoche estaban haciendo el Estado. Bueno, después que inaugure ese colegio, que se lo lleve a mi mamá. Claro, ¿no? Y considero que salva hacia el frente, a mirar el Sagrado. Anoche estuvieron en el Sagrado de emergencia. Ahí han visto las personas de emergencia. En el medio de hacinamiento. Eso es lo que tenemos en Tumbes. Oiga, señores, señor alcalde. Señores alcaldes provinciales, señores alcaldes distritales, señor gobernador, señores congresistas, no dejen.
queremos que nos vuelva a faltar el respeto como nos ha venido faltando hasta el día de hoy. Los dos últimos presidentes de la República, el señor PPK y el señor Humala, le faltaron el respeto a Tumbes. ¿Tú recuerdas cuando estuvo Humala en San Luis y dijo que aquí estaba pescado malogrado? ¿Y qué dijeron las autoridades? Se reían. Acaba de estar PPK aquí el año pasado y se tapó la nariz y decía que apesta. Allí necesitamos una autoridad que le diga, señor presidente de la República, usted tiene horas en mi región y a usted le apesta. Yo tengo 47 años viviendo aquí y ya me acostumbré a vivir con ese dolor, con ese olor nauseabundo, con esa pestilencia. Eso es lo que hay que decir. Hay que hablar chirri, hay que hablar con mucha calidad, hay que hablar con respeto, pero hay que hablar las cosas como son y sobre todo con capacidad. Allí deberíamos tener las autoridades y decirles, mire, señor presidente, para cambiar nuestra realidad, aquí está este expediente que no tiene ningún nivel de observación, aquí está este expediente bien hecho para resolver el problema de la quebrada, para resolver el problema, de, por ejemplo, de la vía Canal, para resolver, por ejemplo, el problema de los claveles, para resolver el problema de tantas zonas que tenemos con hacinamiento, con este tipo de imágenes que tú estás mostrando en este momento, que nosotros las recogemos, siempre las recogemos del día a día, las recogemos de ahí, no le vamos a dar, no hay que barrerle la pista para que sepa que así estamos. Porque las calles están totalmente sucias.
La anemia es porque tenemos el mercado como lo tenemos y no hay una intervención directa de apoyar, por ejemplo, del mercado de Tumbes a la parte privada para que pueda resolver el problema del mercado y puedan invertir para poder tener un mercado de calidad. Esa es la problemática que tiene Tumbes. Sí, lamentable todo lo que estamos pasando, doctor Jimmy, y eso es cierto. O sea, lamentablemente nosotros hemos permitido que acá Tumbes, las autoridades familiares, las pocas que hayan venido, o sea, simplemente le hemos pintado lo que no somos, lo que no somos. Tema completo, si hay alguien que piense distinto, que tenga otro proyecto, que lo haga, que venga y que lo muestre, pero que comer
actuar de esa manera, como somos, como vivimos en el mundo. Pues ojalá y las autoridades hayan tenido ese pensamiento de mostrar así la realidad de Tumbes para poder, de una vez por todas, que observen cómo realmente vivimos y que se puedan pensar, ¿no? Tumbes sí necesita ayuda, pero si vamos a engañarles, acuérdense de mí que nunca vamos a cambiar esta triste realidad. Siempre nos van a mirar como cualquier cosa, siempre van a mirar burlarse de nosotros, de las autoridades, que son quienes nos representan. Pero en realidad, yo creo que eso ya es decisión de los mismos. Y al consejo, al comité de protocolo, que está ahí sucedido por Tumbes también, bájenlo del avión y llévenlo a Puerto Pizarro para el pasaje de las bolsas, donde las personas hacen sus necesidades y las tienen en bolsa. Y ahí vénganse detrás de las oficinas del gobierno regional y está la vía canal. Y pásenlo por ahí. Y ya de ahí se lo traigan los claveles. Ya se lo traigan los claveles. Y ahí ven cómo vive esa gente, ven cómo es la imagen de los bidones de agua ahí afuera. Y esos bidones de agua que conservan traen pues los problemas de las enfermedades metastásicas también. ¿Me entienden? Y ya de ahí, si quieren, se lo llevan a inaugurar el colegio. Ya se lo llevan a mostrar las conchas negras, que por cierto, de paso, se las muestran pues y les dicen cómo están esas conchas negras. Y antes de eso se lo llevan a Portel Coloma y ven cómo el desagüe sale directo al río Tumbes. Y el río Tumbes va de frente a lo que conocemos como la boca y ahí se contamina todito. Y de ahí ya se lo llevan a inaugurar el colegio, señor gobernador. Cada vez que estoy hablando del colegio, lo hace mirar el salar al frente y de ahí se lo lleva usted a donde quedaba el hospital regional, que ahora parece un cementerio. Porque no es solo que el hospital, ojo, no es solo que el hospital no funciona, que la calidad de la salud se está cayendo por eso, sino que ese polo de desarrollo que era esa zona se vino abajo. Entonces, ¿qué se ha hecho? Una vez que hagan eso, señores autoridades, ya lo han sensibilizado el presidente de la República, ya le han dicho cómo está todo esto. Ahora se sientan con sus técnicos. Aquí está la platita. Y aquí están los expedientes técnicos, señor presidente. ¿Cuándo me recibe? Con mi equipo técnico, ya que ya nos han dado cuenta que no sé, porque tú has visto alguna vez al gobernador hacer una exposición técnica de la necesidad de Tumbes. ¿Has visto al alcalde hacer una exposición técnica de la necesidad de Tumbes? Bueno, no están en Santo Domingo. Lleven otra vez a sus técnicos. No, lleven a sus técnicos y demuestren al presidente de la República que sí sabemos pedir y que sí tenemos una necesidad y que no estamos en una ciudad limpia, no estamos en una ciudad ordenada. Tú, madre de casa, que estás viendo el programa en este momento, tu morador que está saliendo a trabajar, tu agricultor, tu campesino, tu trabajador de construcción civil, tu comerciante ambulante, sabes esa realidad. Bueno, exigamos a nuestra autoridad que se comporte a la altura de las circunstancias y que haga honor a ese voto de confianza que dio el pueblo en las elecciones pasadas, porque representar a una provincia, a una región, es un honor y hay que representarla con capacidad, con hidalguía, pero con emoción. Y les voy a pedir un favor de las llamadas, como está preguntando con el doctor, pueden hacerlo al otro número telefónico, no puedo contestar de aquí, por favor, pero en todo caso me imagino que es relacionado con el enviar, doctor. Me están enviando un video, no lo he podido bajar por el momento, pero me dicen, este es un video de donde estamos en la Mercedes, ya conocemos la Mercedes, doctor, y dice, más que feo, no, más horrible, esos olores no nos dejan abrir ni las ventanas ni las puertas, tampoco almorzar tranquilos, ¿no? Y así hablan de los que son los desagües. Entonces, ¿sí está el video? A ver, vamos a ver el video, ¿sí está? Las Mercedes, Pampa Grande. El desagüe, como en la vía principal de Pampa Grande, como sale todos los días el desagüe. Esa, ahí hay que llevarlo. Yo te aseguro que cualquier tu vecino le puede hacer un tour al presidente de la República para que el presidente de la República tome el verdadero conocimiento. Ahí está, mire. Esa es la realidad. Eso es prioridad, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que yo quiero escuchar. Agua y el desagüe es un tema prioritario. Vamos a trabajar técnicamente, pero también vamos a trabajar con el pueblo para presionar que el gobierno central nos asigne recursos. ¿Recuerdas tú que hace 2 años vino el gobierno central, por intermedio del Ministerio de Vivienda, a pedirle que las 3 provincias desean las facultades de la unidad coordinadora municipal al gobierno central para que ellos sean los que fiscalicen y resuelvan el problema del agua de Tumbes? Y dijeron que como contraparte iban a mandar 1.000 millones de inversión en 3 años. O sea, en 2018 ya hubiese estado los 1.000 millones invertidos. ¿Cuántos de esos 1.000 millones? Ahí tienes solo la Mariscal Castilla, que está hecho un desastre, ¿no? Y que el mismo contratista que ha salido a decir ayer en una entrevista que los expedientes los hacen en un gabinete, porque la realidad de la zona es totalmente distinta. Eso que lo está diciendo el contratista ahorita, ¿no? Que también, dicho sea de paso, pudo ver el expediente antes de que quitarlo y hacer sus observaciones respectivas. ¡Ojo! Aquí no somos ignorantes. Aquí conocemos cómo es el mecanismo desde la elaboración de la idea, el perfil, el expediente, del tema de lo que significa la licitación.
administración pública y la ejecución. Todo eso lo conocemos. Aquí no van a haber un gobierno liderado por nosotros, no van a haber funcionarios que sean supervisores, que sean residentes y que a la vez sean proveedores. Aquí se va a cuidar la obra, porque la obra tiene que servir para el pueblo de Tumbes. Eso hay que hacerlo. Ahorita hay que preguntarle al presidente de la República qué va a pasar con la OTAS, qué va a pasar con la OTAS, el manejo del agua en Tumbes. Ahora, ¿va? ¿Nos han resuelto el problema? ¿Qué tipo de intervención va a tener la OTAS para lo que es el problema del agua y el estado? Ahora, ¿con quién vamos a ir? ¿No? Nosotros tenemos claro, nosotros estamos camino a lo que significa recuperar la administración de la empresa del agua para Tumbes, pero para manejarlo, primero, técnicamente, buscando resolver de menos a más el grave problema de agua en Tumbes. En realidad, mire que hemos tenido más tiempo, doctor, y aún así es cortísimo para poder hablar de esto. Yo agradezco a la gente que me llama, pero a veces no puedo contestar porque como estamos hablando de un tema que para nosotros es importante el día de hoy, la llegada del presidente y de su ministro, yo creo que es importante y esas ideas me hubiera gustado que las tengan plasmadas las autoridades que tenemos hoy en día que nos representan. Pero antes de irme, doctor, yo quiero preguntarle algo. Tenemos muchos candidatos, es cierto, el tema de del jurado, de tachas, de funciones y todo, pero muchos vienen acá y desconocen sus funciones realmente, qué es un alcalde, qué funciones tiene su marco funcional, su marco normativo. No lo conoce. ¿Usted conoce todo eso? Me imagino. Sí, es una información. Además de ser abogado, tú conoces que todo el tiempo hemos estado participando. Y el marco funcional no solo el marco funcional, sino el nivel de competencia que tienes, el nivel territorial de la competencia y fundamentalmente cómo puedes articular con las autoridades que están por encima y por debajo desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque el hecho de ser autoridad implica un trabajo en equipo, un trabajo funcional, un trabajo orgánico que hoy necesita cumplir siempre. Gracias por darme el tiempo para conversar con ustedes. Decirles a mis amigos de las Mercedes, hoy a partir de las 3 de la tarde estoy en las Mercedes con ustedes. Recuerda, hay un futuro, hay una llave, y hoy Tumbes ya lo sabe. Muy bien, ¿qué tiene que marcar la llave? ¿No? La llave. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la otra semana. El tiempo corto. Bueno, buen jueves y nosotros nos reencontramos el día de mañana. Fíjense mucho, permiso. ¿Está bien o no? Se lo sigo, doctor, aquí. Ese es el plan, yo voy a salir. Sí. A ver si la gente está despedida, no lo sigo manejando.